La niñez en México, según datos de la UNICEF, 7 de cada 10 niños han sufrido algún tipo de violencia, algún tipo de abuso. En nuestro país hay más de 2,5 millones de niños que están trabajando en condiciones que no deberían, porque evidentemente son niños. Esto está prohibido también por la ley. Hemos tenido nada más en el 2015 a 12,000 niños que han sido repatriados de los Estados Unidos solos, que viajaron solos, que fue para ellos la migración, la última salida para escapar de la violencia. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este país con nuestros niños? ¿Estamos con las condiciones o estamos generando las condiciones adecuadas para que ellos puedan continuar con sus sueños? ¿Los niños de este país pueden jugar? No, creo que les hemos cambiado esta dinámica a que los niños de este país, en lugar de jugar, en lugar de tener sueños, por un lado están explotando y por el otro lado están preocupados de la violencia, están preocupados por la situación económica. Les hemos cortado las alas. Si a los niños les cortamos las esperanzas, les cortamos los sueños, vamos a tener muchos problemas. Esta es la raíz, es el germen de la violencia que puede expandirse en todo México, mucho más aún de lo que el día de hoy vivimos. Y hablando de tragedias también, sube a 35 el número de personas fallecidas en la explosión de Tultepec. El año próximo reiniciará actividades el mercado de San Pablito, lo dice el presidente Enrique Peña. Llegará a México el exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, piden prisión domiciliaria por su estado de salud. Y este sábado 24 de diciembre se suspende el programa Hoy No Circula para todos los vehículos en la Ciudad de México. Imagen Internacional: fue abatido en Milán el responsable del ataque contra un mercado navideño en Berlín, en donde murieron 12 personas. En los deportes, el América Tigres empataron en la final de ida del fútbol mexicano. Y los Giants cayeron ante los Eagles y aún no aseguran su lugar en playoffs. Música, cine, estrenos, lanzamientos y conciertos. Lo mejor de las vibras para arrancar el fin de semana como se debe. Las buenas noticias están aquí en Imagen Espectáculos. Hola Paco, amigos, buenos días. Dicen los abuelos que para tener una vida feliz hay que pensar como adulto, vivir como joven y soñar como niño. Sin embargo, en el caso de los menores, en muchas ocasiones no sabemos cómo incentivar esa creatividad. Hoy tendremos algunas recomendaciones sobre el tema. Toluca, 2 grados. En Puebla hay 5. Querétaro tiene 6. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, 7 grados. Monterrey con llovizna. Toda la información, el pronóstico de Navidad y fin de semana en un momento más. 6:02 p.m. Comenzamos. Señoras, señores, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días, soy Francisco Sea y en las próximas 2 horas le vamos a presentar lo más importante del acontecer nacional e internacional. Ya tenemos 35 muertos que llorar después de la explosión en el mercado de San Pablito, en Tultepec. El gobierno del Estado de México detalló que los últimos decesos corresponden a 2 mujeres, un menor en el Instituto Nacional de Rehabilitación de la Ciudad de México y la otra en el Hospital de Alta Especialidad de Zumpango. Reitero, además, que apoyará, reiteró el gobierno del Estado de México que apoyará a los deudos de estas personas con el pago de los gastos funerarios. 37 personas todavía están hospitalizadas, de las cuales 4 están en estado de suma gravedad. En tanto, la Fiscalía del Estado de México confirmó el hallazgo de restos que podrían ser de humanos o de animales durante la remoción de escombros en el mercado de San Pablito. Señaló que los servicios periciales de la dependencia ya revisan estos restos para determinar su origen. Hay que recordar que 5 de las víctimas fatales de las explosiones no han sido aún identificadas. Y sobre el posible traslado de heridos a Galveston, en Texas, autoridades del Estado de México dijeron que se amplió el rango de edad de 22 años para que sean trasladados a esa ciudad estadounidense. El secretario general de gobierno mexiquense, Jesús Mansur Quiroga, explicó que la Fundación Michuy Mao aprobó ampliar este rango de edad a las personas que resultaron heridas. Se está valorando médicamente las personas de menos de 22 años que puedan ser trasladadas a Galveston, Texas, a un hospital de especialidad. Ayer ya se fue, se han ido 2 personas en estos días, una relacionada con el incidente que tuvimos de nombre Juan Carlos y otra chiquita que no tiene que ver nada con Tultepec, pero que también ayer fue trasladada de nombre Sara.
El dolor y la tristeza invaden las calles de Tultepec. Han encontrado refugio en sus creencias religiosas. Las puertas de la iglesia de la Virgen de Loreto y la capilla de San Antonio se abrieron para recibir los cuerpos de algunas de las víctimas mortales del incidente. Con música y con globos, cientos de vecinos acuden a los panteones municipales para despedirse por última vez de sus familiares, de sus amigos, de la gente con la que trabajaban todos los días. En Tultepec, más del 80% de sus habitantes se dedican a la pirotecnia y su principal temporada de ventas son las fiestas de septiembre y de diciembre, por lo que al momento de las explosiones del martes solo habían comercializado el 10% de la producción que tienen. Autoridades locales reconocieron que mucha de la pirotecnia se encuentra en las casas de los lugareños y se vende de manera clandestina. Reconocieron la necesidad de hacer algo para evitar nuevas tragedias. Se desconoce de esto, de que si tuvieran almacenado o no tuvieran almacenado, pues es desconocer qué tanto de kilos tenían. Yo no creo que desaparezca, yo creo que tenemos que buscarle la solución para que se vuelva otra vez a levantar el mercado de cohetes y buscar las medidas preventivas para que no suceda esto. El presidente Enrique Peña platicó con cada una de las personas que son atendidas en el Hospital de Alta Especialidad de Zumpango. Lo reconfortó y les reiteró el respaldo del gobierno de la República para que cuenten con la mejor atención médica y logren superar lo ocurrido. Además, ofreció su respaldo a los locatarios del mercado de San Pablito para que puedan retomar su actividad económica. Y nos comprometimos para apoyar a todos los artesanos o los 300 locatarios de ese mercado para recuperar o apoyarles a que nuevamente puedan reiniciar el próximo año sus actividades normales y podamos realmente lograr la reconstrucción de ese mercado. ¿Qué le parece si saludamos con gusto al Capi Albores, la información del clima? Ya mañana es Navidad, bueno, es Nochebuena, mañana el pasado es Navidad, así que vamos con el Capi Albores que nos diga cómo va a estar el clima en estos días. Adelante, mi Capi. Muy buenos días, Paco. Amigos, qué gusto saludarles en esta mañana. Mañana de viernes. Gracias a Dios, es viernes. Por supuesto, el fin de semana muy esperado por todos los mexicanos y los chiquitines en especial. Presencia de un frente frío estacionado, el número 16. En este momento lloviznando en Monterrey, Nuevo León. Toluca tiene 2 grados, Puebla con 5, 6 grados en Querétaro, 7 en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, 7 grados en Durango. ¿Y qué esperamos en cuestiones meteorológicas? ¿Qué le parece? Si analizamos juntos la imagen de imagen. Y va a ver usted muy claramente esta línea de nubosidad es justamente ese frente frío número 16, el aire frío por detrás, 12 grados en Chihuahua en este momento, 7 grados en Durango, Monterrey, aunque no se observa, nubosidad baja con llovizna, Reynosa y Tampico, toda esta zona con nieblas por la mañana. Cielo muy despejado, como lo hemos platicado a lo largo de la semana, no hay un cambio importante. Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Morelos, Hidalgo, el estado realmente con condiciones de muy cielo muy muy despejado, mucho sol y vea usted toda la parte sur y península de Yucatán. Hagamos un recorrido por territorio nacional. Vámonos al norte del país. Mexicali 20 grados, Hermosillo 23, Ciudad Juárez 17, Chihuahua 25, Monterrey con pronóstico de lluvia, San Luis Potosí con niebla en este momento, máxima de 23, sol al mediodía, Durango 25, Zacatecas 20 grados. ¡Saludamos al corazón de la República Mexicana! Ya esperando a Santa Claus, los chiquitines, mañana los regalos, venga el ánimo, mucho sol, una jornada viernes, sábado y domingo despejado, frío por la mañana, al mediodía muy agradable, 24 grados a Calientes y León, Querétaro 25, Toluca 19, Pachuca 21, Acapulco, Tiempazo, 30 grados, Morelia con 24. En el Golfo de México, condiciones estables esta mañana, Reynosa, Matamoros, Tampico, San Luis Potosí, con bancos de niebla y bueno, por supuesto, en el Golfo de México, la parte sur de la nación, el puerto de Veracruz, 27 grados, 27 en Tampico, Campeche 31, Media 31, Tuxtla Gutiérrez 29, Villahermosa con 30 grados. Pronóstico extendido. Planeando los próximos 5 días, 6 ciudades, 5 días. Solamente aquí, regalo de Navidad. 23 grados, sábado y domingo extraordinarias, las mínimas
8, 9 grados. Y la próxima semana, lunes y martes, único noticiero que le da pronóstico ya la próxima semana, 23 de máxima. Amigos, en Guadalajara, el lunes lo pronosticamos, hoy es noticia, no hay cambio, mucho sol, cielo despejado, 26, 27 grados, la mínima de 9, sábado y domingo. Monterrey, Nuevo León, la Sultana del Norte, está lloviznando en este momento, el chipi chipi, la nubosidad por ese frente frío, 24 grados, 25, asciende el día domingo para el recalentado a 27, y la nota meteorológica, el martes de la próxima semana, pronóstico de lluvia, 23 grados. De Monterrey nos vamos. ¿Dónde va a pasar usted la Navidad, el Año Nuevo? Acapulco, 29, 30 grados. Vean nada más, el pronóstico de Luis Miguel, puro sol. De Acapulco nos vamos a Puerto Vallarta, en la costa de Jalisco, 28, 29 grados, un tiempo extraordinario, vean nada más qué condiciones. Santa Claus va a llegar muy contento a Vallarta, y cerramos con Cancún, Quintana Roo, en la Riviera Maya, donde hay probabilidades de lluvia, esa condición de cielo con sol, nubes, chubascos de 20, 30 minutitos, y luego vuelve a salir el Astro Rey, 28 a 29 grados. Pronóstico de viernes, mañana, por supuesto, ya puso usted el arbolito, está preparado para recibir a Santa en la casa. Recuerde, Santa Claus le trae a los niños juguetes, pero nosotros los adultos, ilusión, esperanza y muchas fuerzas. No salga de casa sin estar informado. Está con usted, Francisco Sea. Gracias, Capi. Mañana, precisamente por lo que está hablando el Capi Albores, por el día de Nochebuena, hay suspensión del programa Hoy No Circula. Ante la estabilidad atmosférica que se pronostica para este 24 de diciembre, la Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que todos podrán circular. De este modo, podrán circular todos los vehículos sin restricción alguna en la megalópolis de la Ciudad de México. Es decir, que los hologramas 1 y 2 no van a tener ninguna restricción. Y por otro lado, también el sistema de transporte colectivo, el Metro, ha informado que el próximo sábado 24 de diciembre el servicio será de las 6 de la mañana a las 23 horas, mientras que el domingo los trenes iniciarán su recorrido hasta las 7, que va a concluir a las 24 horas. Además, el domingo 25 los usuarios que así lo decidan podrán ingresar con su bicicleta a las 12 líneas de la red como parte del programa los domingos y días festivos Tu Bici Viaja en el Metro. Oiga, y sigue creciendo la corte de ladies, de lores de este país. Ahora fue en el metro de la Ciudad de México. Pues bueno, finísimo personaje, usted la verá. Una usuaria ya es conocida como Lady Maquillaje. Una, pues bueno, insultó a una mujer de la tercera edad que presuntamente se quejó porque la ensució de maquillaje. La señora se sacude la chamarra y aleja las piernas para evitar que la siga manchando. Mientras tanto, la dama de noble lanza, bueno, y de noble figura, pues le dice cualquier cantidad de insultos y hace uso de un florido lenguaje propio de Garcilaso de la Vega. Eso sí, nunca deja de darse su manita de gato. Estamos volviéndonos locos, de verdad, bien histéricos. Escuche usted a Lady Maquillaje, vieja pelada. Ocúpese, no, usted no aguanta, no se aguanta ni usted, señora. Ahí viene con su pinche chacas, no se aguanta ni usted. Yo no sé a qué sale, ya no me causa pena. Gracias a Dios, no causa pena. Pues dele gracias a Dios y compórtese de la manera que tiene que comportarse y respetar a sus semejantes. No meta a Dios en esto, hipócrita. Hipócrita, disculpa. Usted que viene chingui chingui a la gente, pinche comezantes cagadiablos. Respete la religión. ¿Qué está metiendo a Dios? Hocicona. Ahora sí, Dios. Ahora sí, Dios. Por favor. ¿O qué? ¿Usted qué? Usted ya pasó de moda, señora. Ya, ya, resígnese, ya. Resígnese, está chochita, resígnese. Yo también voy para allá, pero espero no llegar a ser como usted. Tan pinche neuras. ¿Por qué no vivió una vida? Para la fina dama, un refrán. Dicen que no cualquier tonto llega viejo, así que, señora, quizá usted no llegue por hocicona también. Vamos a los deportes con Elba Jiménez, la guapa, y Gerardo Lisiaga, el acolchonadito, que él nunca dice groserías. Eso sonó. Ah, lo dije al revés. Extraño, amigo. Amigo, eso bueno. Es lo más extraño que me has dicho de todos los años que tengo de conocer. ¿En serio sí lo dije al revés? Sí. La guapa de Gerardo Lisiaga. Espérate. No. Hermano, lo tienen ahí. Ahorita está te lo ponen. Está grabado, ahorita te lo ponen. Bueno, está guapa también, ¿qué? No, espérate. Par de guapas. Espérate, hay cosas que nunca cambiarán. Yo soy bateador derecho designado.
¡Ay, presumido! No. Se me hace que ni un foul puedes conectar. Cálmate, cálmate. Yo cuadrangular por mil en cuarto bande. Bueno, hablo rápidamente con el tema de los deportes. Y me se me hace codionda. Sí, pues hola, a mí partner, también. Buenos hola, días. Padre. Bueno, vamos rápidamente. América y Tigres empataron a un gol en el partido de ida de la final del fútbol mexicano. Nada extraño. Yo no sé por qué se extrañan de este partido. El Tuca vino a hacer su partido al Estadio Azteca y se llevó el resultado. Lo hizo perfectamente como lo ha hecho toda la vida. Este hombre, qué polémico, Paul Delgadillo. Ahorita vamos a ver todas sus pifias. Ay, no había estado tan pésimo, mal. ¿Eh? No, bueno, sí, no había estado tan mal. Pero bueno, aquí es esta, la primera. Terrible. Ahí sí, miren, que me expliquen dónde está el penal. Sí, yo no lo veo. No hay. De hecho, el que hace el contacto es Oribe, ¿no? Exacto. Pero pues bueno. Pues bueno. Es que Paul Delgadillo es total y absolutamente americanista. Pues... yo se los dije. Y todavía llega y falla. Y miren, miren la hermoso. Ay, 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 ya te lo regalaron. Y de ahí y como fallaste. Que el América bajó, el América, ¿no? Bajó, ¿no? Y después, Bruno Valdés. ¿Qué quiso hacer Bruno Valdés? Y bueno, se la robó a Guiñac. Y Guiñac le hace un pase torero y precioso. Que se ponga sotana. Muy Muñoz, porque en medio de las piernas hace un golazo. Golazo del francés. Sí, la verdad golazo. Fue un golazazazo. Lo más futbolístico que vimos en el partido, creo yo, ¿no? Ajá. Y después Bruno también le estuvo pegando a Guiñac, estuvo bastante terrible esa situación. Y aquí viene Bruno Valdés, que estuvo en todo. Comete el pifia, le hacen gol. Viene el centro, el tiro de esquina, hace el gol del empate. Y después, vamos a ver esta jugada por la cual Guiñac está en el hospital. Bueno, se lo llevan al hospital. Bruno Valdés también le pega en la espalda, hay un encontronazo. Aquí lo vamos a ver. Y Guiñac se va al hospital con posibles esguince de cervicales, pero que estaba conmocionado, dicen las fuentes médicas del equipo Tigres. Entonces está en duda su participación para el partido de vuelta, que será el próximo domingo. Sí, qué tristeza. Y Guiñac es uno de los 7 jugadores que han metido más de, bueno, 6 o más goles en una liguilla. Uh-huh. El primero es Jared Borghetti, para variar, siempre tiene como todos esos números, sí, ¿no? Sí, sí. Con 9 goles en una liguilla, que fue en el verano del 2001. Y después viene Saturnino Cardoso, que es una joya también maravilloso, que fue en verano del 2000 con 8 goles. Así es. Así es. Vamos a escuchar a quién, porque yo quiero escuchar. A los técnicos. Eso, venga. Los bigotones. Los dos. Uno de los mejores partidos que vi en América, uno de los mejores partidos que manejó la pelota, que supo sacar todo lo que tiene Tigre, porque uno lo ve en el año, Tigre es un equipo poderoso, un equipo de buenos jugadores, un equipo que te llega a hacer daño. Y hoy los jugadores nuestros, yo creo que jugaron el mejor partido, muy concentrado, muy inteligente. Y bueno, trataremos de hacer lo mismo, ¿no? Hoy sí, verdaderamente el resultado algunas veces se da porque se da. Yo creo que la moneda está en el aire. Hoy sacamos un empate, no jugando nada bien. Y tengo la confianza y la esperanza, la ilusión de que si nosotros mejoramos futbolísticamente, podemos sacar un mejor resultado de lo que sacamos hoy. Bueno, aquí está el partido de la final de vuelta. Tigres contra América en el Volcán el domingo a las 6:30 de la tarde. Pues a ver si ya nos muestran un poquito más de espectáculo, porque aunque diga el Tuca que no y que... no, ¿quién era? La Puente, ¿no? No, el Tuca, el que no le gusta el espectáculo, pero la verdad es que el partido de ayer bastante soso, bastante aburrido y bueno, lo normal. Bueno, y nada más recordarles a todas las personas que aquí no hay ni gol de visitante ni posición en la tabla, es a goles, nada más. Ni posición en la tabla, ni gol de visitante. Así es que el partido está 1-1 y se define el próximo día de Navidad. Y les deseamos también a partir de aquí una muy, muy feliz Navidad. Y vámonos con él. Con la guapa de Francisco Sea. Yo no lo dije. No, con todo respeto. No se puede uno equivocar porque ya ve lo que pasa. Bueno, una crisis de aerosecuestro se vive en estos momentos en el aeropuerto de la isla de Malta. Se trata de un Airbus A320 de la línea Africa Airways, procedente de Libia, en donde viajaban 118 personas. Los pasajeros ya fueron liberados y los dos secuestradores mantienen como rehenes a los miembros de la tripulación.
Yannis Amri, el hombre más buscado de Europa como presunto autor del ataque en el mercado navideño de Berlín, fue abatido la madrugada de este viernes en Milán, Italia. El Ministerio del Interior italiano ya confirmó los hechos. Amri fue identificado cerca de la estación del tren de Sesto San Giovanni, un suburbio de Milán, y a unos metros de ahí se dio el tiroteo en el que murió. Uno de los agentes resultó herido en un hombro mientras el otro abatía con sus disparos al sospechoso. Se lo encontraron, parecía que lo estaban reconociendo, le pidieron sus documentos, él sacó una pistola 22, le disparó uno de los agentes, el agente que conducía el coche patrulla, el coche de la policía, le disparó a este hombre acabando con su vida, le encontraron precisamente los documentos que lo identificaban como Amri, precisamente el presunto autor del atentado en Berlín en este mercado navideño, y pues así termina esta historia. Este hombre, fíjense nada más todas las vueltas que dio, salió de Alemania, se fue a Francia, de Francia se fue a Italia, había llegado de Túnez, estaba en el campo de refugiados de Lampedusa, ahí fue convicto en el 2011 por daños al mismo campo y fue liberado en el 2015. Con el odio acumulado, acabó con la vida de 12 personas allá en Berlín. Y por otro lado, el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, se mostró partidario de fortalecer y expandir la capacidad nuclear del país hasta que el mundo entre en razón respecto a las armas atómicas. Desde su cuenta de Twitter, el también empresario dijo reconocer el carácter disuasorio del poder nuclear. Por cierto, fuentes de inteligencia de Corea del Sur no están descartando que el régimen norcoreano le dé la bienvenida a Trump con una nueva prueba nuclear. Mientras tanto, en Alepo, luego de que la ciudad fuera reconquistada por las fuerzas del gobierno sirio, cristianos y musulmanes se olvidaron de todo y celebraron juntos la llegada de la Navidad y el montaje del árbol navideño. Los asistentes a la fiesta ondearon banderas de la República Árabe de Siria, de Rusia y la de Hezbollah. ¿Qué le parece si saludamos con gusto a la niña, a la guapa Sofía Rivera Torres? Niña, buenos días. Pacuish, muchas gracias y muy buenos días, queridísimos amigos de Imagen. Pues arrancamos, como les prometí, con cine. El actor mexicano Eugenio Derbez dio a conocer un adelanto de la película How to be a Latin Lover o Cómo ser un Latin Lover, en la que actúa junto a la veracruzana guapa Salma Hayek, además de la participación de Rob Lowe, Kristen Bell, Raquel Welch, Rob Riggle y Renee Taylor, y por supuesto Linda Lavin. La trama presenta situaciones con tintes de comedia entre los personajes de Eugenio y Salma. Les adelantamos que ella interpreta a una mujer muy, pero muy apasionada que le pondrá un toque particular a la historia. Su estreno será el 28 de abril en Estados Unidos y el 5 de mayo para festejar aquí en México. Escuchemos. All the ladies are thinking. What are the ladies thinking? It must be great in bed. I'm great in bed. What? I don't pee or anything anymore. ¡Qué tierno! Por otra parte, la Ciudad de México recibirá la premier mundial de la cinta Triple X reactivado. Y el protagonista de la cinta, Vin Diesel, estará en la Ciudad de México para encabezar el evento que será el próximo 5 de enero en el Auditorio Nacional. En la película, el personaje Xander Cage, interpretado por Diesel, reunirá a un nuevo equipo para recuperar un dispositivo que controla todos los satélites militares del mundo y que ha caído, como siempre, en las manos incorrectas. Esta tercera cinta de la saga es toda una propuesta de acción en la que participan los actores Deepika Padukone, Ruby Rose y Nina Dobrev, entre varios otros. Pues nosotros nos vemos más adelante, vamos por lo pronto con Marlene Stahl. Gracias, Sofi. Muy, muy buenos días a todos los que nos sintonizan esta mañana. Quiero presentarles la pregunta del día: ¿qué significa para usted la Navidad? Puede ser el momento de estar con la familia, recibir y dar regalos, o simplemente un momento para dar gracias. El hashtag del día de hoy es Mi Navidad Es, y con este hashtag esperamos que opinen con nosotros a través de nuestro Facebook y nuestro Twitter, @ImagenSEA y Facebook Imagen Noticias con Francisco Sea. Sigan con nosotros, vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos. Oreja. Órgano externo de la audición, cada una de las asas de un recipiente, espía de conversaciones. El domingo 23 de diciembre de 1888, hace 128 años, el pintor holandés Vincent van Gogh, bajo una severa depresión, cortó parte de su oreja izquierda con una navaja durante su estadía en Arles, Francia.
El caso fue documentado por el artista poco tiempo después, a través de su pintura titulada Autorretrato con la oreja vendada. Produjo algunas de sus mejores obras, como La noche estrellada, en 1889, internado en una institución mental de San Remy. La tragedia sigue presente en Tultepec tras la explosión del mercado de San Pablito. La joven Pamela, de quien le informamos ayer, estaba bajo cuidados médicos, falleció. Tras sufrir severas lesiones, Pamela ya no soportó más y perdió la vida. Pamela, la menor de 13 años, que resultó con quemaduras en el 92% de su cuerpo, falleció en el Centro de Investigación y Atención a Quemados, localizado en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Su tío Alberto Pacheco informó que la familia fue notificada durante la madrugada y alistan el funeral de Pamela y su mamá, quienes fallecieron por las quemaduras y heridas durante la explosión en el mercado de San Pablito en Tultepec, Estado de México. Alberto Pacheco declaró que la familia quiere enterrar a Pamela y a su mamá juntas en el Panteón de San Isidro, en el municipio de Nicolás Romero. El familiar declaró que el cuerpo de Erika Villanueva Ramírez, mamá de Pamela, ya fue entregado a la familia por parte del CEMEFO de Barrientos en el Estado de México. Los familiares informaron que Mario Romero, padre de la menor, fue acompañado por psicólogos durante el tiempo en que Pamela estuvo internada en el instituto para sobrellevar la pena. Familiares de Pamela declararon que desde hace 4 años la adolescente acudía al mercado de San Pablito para comprar fuegos artificiales y vendérselos a sus primos y amigos. En esta ocasión quería surtirse de ratones y ramitas de luces de bengala para Navidad. Los familiares de Pamela dieron con ella hasta las 2 de la mañana. Primero había sido trasladada a la Cruz Roja de Polanco y ante la gravedad de sus quemaduras fue llevada al Instituto Nacional de Rehabilitación, donde estuvo durante el día en calidad de no identificada. Pamela fue descrita como una niña inteligente que tenía una beca de apoyo económico en su secundaria Quetzalcóatl número 67 en el municipio de Nicolás Romero. La adolescente era uno de los 4 heridos que por la gravedad de sus quemaduras era candidata a ser trasladada al hospital de Galveston, Texas. Para Imagen, con información de Jimena Mejía. Desgraciadamente nunca la pudieron estabilizar y tal vez sea imborrable. Quizá, pues bueno, la huella que dejó en Tultepec esta explosión. Las lesiones causadas por la explosión van a tardar en sanar. Esta es solo una historia de la intervención médica por la que están pasando una de las víctimas. Solo una. Este jueves 22 de diciembre fue intervenido Luis Ángel Soto, uno de los 2 pacientes atendidos en el Hospital Magdalena de las Salinas por la explosión en Tultepec. Como les había comentado el día de ayer, el día de hoy pasó a hacerse un desbridamiento, o sea, otro lavado quirúrgico, un aseo quirúrgico de los brazos, y en este momento se va a aprovechar para estabilizar la fractura del radio, ya que ya está en condiciones de poderse llevar a cabo. De lograr la estabilización, las secuelas por las quemaduras podrían reducirse. El otro paciente es el niño Christopher Lozada, de 4 años, hijo de Daniela Montero. Su estado sigue siendo grave, pero estable. Él tiene un problema agregado. Va bien en cuanto a sus quemaduras, en cuanto igual a la quemadura de la vía aérea, pero el niño tiene asma. Entonces es algo que nos ha ahorita hecho que pues el problema de extubarlo, traía ahí un problemita infeccioso de vías respiratorias, que si bien es cierto está controlado, pues esto nos tiene de una manera expectante. Sobre la posibilidad de que el hermano de Christopher, Daniel, y la mamá de ambos sean trasladados al Magdalena de las Salinas para que toda la familia sea tratada en un solo hospital, se encuentra de momento detenida por el estado de salud del niño y la madre, aunque aún no se descarta por completo. La recuperación de Luis aún llevará varias semanas antes de que se le pueda hacer un injerto y definir cuáles serán las secuelas. Para Imagen, con información de Abraham Nava. Muy buenos días, ¿cómo le va? Vamos con un resumen de noticias. Le cuento que la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México aprobó en lo general el artículo 9 de la Constitución de la Ciudad, que se refiere a los principios de aplicación e interpretación de los derechos humanos. Durante el debate, los legisladores coincidieron en la necesidad de construir una ciudad libre de discriminación e incluyente.
El pasado 14 de octubre, un hombre murió por impacto de bala y su acompañante resultó lesionado luego de seguir a los sujetos que los habían asaltado. Los hechos ocurrieron en la delegación Benito Juárez en la Ciudad de México. Ayer, a más de 2 meses del crimen, las autoridades capitalinas informaron sobre la captura de los 2 delincuentes implicados en el asalto y posterior agresión a balazos. En otro tema, el presidente Enrique Peña Nieto y su esposa Angélica Rivera recibieron a niños, niñas y adolescentes de las casas Hogar Graciela Subirán Villarreal y Centro Amanecer, que pertenecen al DIF. En Residencia Oficial de Los Pinos, les desearon una feliz Navidad. Además, Angélica Rivera, durante el encuentro privado, pidió a los presentes guardar un minuto de silencio en memoria de las personas que perdieron la vida luego de la tragedia ocurrida en Tultepec, Estado de México. Por su parte, Andrés Manuel López Obrador, el presidente nacional de Morena, anunció que los primeros días de abril del próximo año llevarán a cabo en la Ciudad de México su tercer Consejo Nacional para evaluar el tamaño de la estructura territorial con la que pretende defender el voto en las elecciones presidenciales del 2018. López Obrador pidió a sus seguidores y simpatizantes que, aun cuando las encuestas los favorecen, no se confíen ni se duerman en sus laureles. Ante la confirmación de que Mario Villanueva Madrid ya cumplió su sentencia en Estados Unidos y será deportado a México, la familia del exgobernador de Quintana Roo dijo que solicitará a la autoridad judicial que les sea otorgado el beneficio de purgar pena domiciliaria por la sentencia que todavía tiene nuestro país, que son 22 años, por cierto. El hijo del exgobernador Carlos Mario Villanueva Tenorio afirmó que la salud de su padre se encuentra muy deteriorada y no existen penales que le garanticen una atención médica adecuada. Imagínense nada más. El hijo de esta rata es diputado. No, qué cosas. Este señor acusado por narcotráfico, por ratero, huyó, lo agarraron, lo pidió a Estados Unidos, lo extraditan, lo van a traer otra vez a México y el hijo es diputado. Bueno, obviamente el hijo no tiene que pagar por los crímenes del padre, pero así buen antecedente no tiene. Y una vez que Mario Villanueva sea entregado por las autoridades de Estados Unidos, el gobierno mexicano enfrentará una sentencia por un proceso penal en el que es acusado de delitos de delincuencia organizada, asociación delictuosa e intimidación. La PGR detalló que está pendiente una sentencia condenatoria emitida dentro del proceso penal del juzgado tercero de distrito de procesos penales federales en el Estado de México. Y en redes sociales vimos verdaderamente imágenes sorprendentes de filas y filas de automóviles que en el estado de Guanajuato, en León, por ejemplo, en particular, sufren por la escasez de gasolina. Desde el pasado fin de semana, los automovilistas tuvieron que hacer, como le decía, largas filas para obtener combustible, lo que generó un severo caos vial en horas pico. Por su parte, Petróleos Mexicanos informó a través de su cuenta de Twitter que el desabasto se debió a obras de reparación en el ducto Salamanca-León a causa de tomas clandestinas y se comprometió a restablecer el servicio lo antes posible, pero obviamente el malestar entre la población es muy grande y eso que ahí está la refinería de Salamanca, que es una de las refinerías que se supone que tiene mayor capacidad de refinación de combustible y todavía siguen. Y la reforma energética, mi querido Pepe Toño González, director de Pemex, bien, gracias, ¿verdad? Sí está funcionando, está maravillosa. Verdaderamente, es nomás porque tengo que ir por mi hijo en las noches a su trabajo. Hago esto, pero si no, mira, asómate, no tengo un gramo de gasolina. Si no, yo no hacía esto. Méndigo gobierno ya me tiene hasta la madre, todos se roban. ¿Ya escucharon? Es la voz de millones de mexicanos y la escasez de gasolina ya provocó que en la capital de Zacatecas se vean afectadas actividades como la recolección de basura. Ante la falta de unidades que cumplan con esta tarea, en las calles de la ciudad, la ciudadanía ya se inconformó por la acumulación de basura y la autoridad ya pidió comprensión ante la contingencia que se vive. Sí, siempre hay que los ciudadanos son los que tenemos que comprender, los que tenemos que pues aguantar sus estupideces, su incompetencia y sus pentontadas. Pero bueno, y este también es un verdadero homenaje a la ineptitud y al cinismo. En medio de una crisis financiera y con más de 500 trabajadores exigiendo su pago de prestaciones, quincenas atrasadas de aguinaldo, el alcalde de San Blas, Nayarit, Hilario Ramírez, mejor conocido como Lallín, va a celebrar su cumpleaños el próximo 30 de diciembre. Más o menos se va a gastar unos 5 millones de pesos, va a contratar a la arrolladora, a Maribel Guardia y a Julián Álvarez para amenizar el evento. Le quiere ganar, por supuesto, a Rubí, nada más que este infeliz ratero, imbécil, patético, el que empieza a agarrarle ahí las pompis a una señorita,
pues lo está agarrando de la alcaldía. Este es el mismo estúpido que dijo en su momento, yo robé, pero robé poquito para repartírselo entre la gente. No se puede robar ni poquito ni muchito. Y mire, es el que empieza a repartir dinero en las fiestas. Oiga, de verdad, parecemos una república bananera. ¿Cómo es posible que este señor lo haga de frente a cualquier persona? O sea, va también a tener en su fiestecita, y que lo digan los medios de comunicación, sin tener un gramo de vergüenza, de madre tampoco, por supuesto. 50,000 cartones de cerveza y comida para los más de 100,000 asistentes que espera lleguen al festejo. ¿Usted lo puede creer? Es de verdad impresionante que pueda haber políticos rateros infelices como este. Vamos a los dineros. Las bolsas asiáticas cerraron con resultados negativos. Tokio, menos 0.09%. Hong Kong, menos 0.28%. Los mercados europeos operan hasta este momento con Londres, menos 0.07%, París, más 0.09%, Frankfurt, más 0.13%, Madrid, más 0.35%. El continente americano abriría de la siguiente manera: el Dow Jones a la baja con menos 0.12%, el Nasdaq con un rango de menos 0.44%, el índice de precios de posiciones se inicia con más 0.06%. Las divisas extranjeras: el dólar interbancario cerró la compra en 20.30 pesos, mientras que la venta en 21.05. El euro finalizó la compra en 21.39 pesos y se vende en 21.93. Y estamos a un día de ya celebrar la Navidad, bueno, la Nochebuena, y queremos saber qué significa para usted la Navidad. El hashtag es Mi Navidad Es, y hasta este momento así van los resultados de quienes han participado con nosotros en nuestras redes sociales. El 58% es para pasarlo con la familia, el 7% para los regalos y el 35% para dar gracias. Yo creo que los regalos los esperamos más cuando estamos niños, ¿no? Que es toda la ilusión que estamos esperando la Navidad para recibir nuestros regalos y sorpresas. Síganse comunicando en nuestras redes sociales, como César García, que dice: para mí es agradable a Dios por las bendiciones de cada año. Bendiciones para todos. Gracias, César. Es importante la gente que está pegada a la religión y que creemos en Dios. Es una fecha muy importante y no hay que olvidarse del festejado. Mau Ortega también dice: César, gracias por tener unida a la familia y sobre todo por los regalos. Y a veces él dice que los regalos, Mau, seas interesado, Mau. También dice Ezequiel Mendoza: la purificación del espíritu y del alma con ayuda de la reflexión para la celebración del nacimiento de Jesús. Gracias, Ezequiel, y gracias a todos los que nos siguen en nuestras redes. Vamos a ir a un corte y regresamos. ¿Qué le parece si juntos nos trasladamos al rincón de las guapas? ¿Ah? Vamos de la jaula de las locas. Hoy trae falda de los Pumas. Sí, lo quiero decirle. Lo mismo me dijo Enrique. Sí. Villanueva. ¿Le vas a los Pumas? Claro que no. Claro que no. Ay, prefiero al Cruz Azul. Siempre. Sí. No me importa. Te lo juro. Oye, Paul Delgadillo es una rata. Claro. Le he dicho, Paul Delgadillo. Sí, bueno. ¿Y qué quieres que diga? Yo dije, no fue penal. Sí, para él es penal. Bueno, pues que le enseñen de nuevo a arbitrar, pero que se vaya a los llanos, de veras, ¿eh? Paul Delgadillo, qué malo, malísimo el penal. Malo eres. Malísimo. Y me preocupó lo del francés. A mí también, lo de las cervicales. Habrá que esperar el reporte. Yo creo que porque el golpe no es un golpe fuerte de ninguna manera, yo creo que ya venía lastimado. ¿Sabes a qué? Es una contractura o algo así. A mí me recordó mucho al accidente del hijo del perro aguayo. Que ya traía lastimadas las cervicales, claro. Y eso fue lo que finalmente, con el latigazo que da la cervical, sí, perdió la vida. Me preocupó mucho, ¿eh? Pero habrá que revisarlo. Y ya viendo, mira, hemos visto varias veces el tema del golpe, lo hemos visto varias veces en la repetición. No se me hace un contacto. Si hay un contacto, sí, sí lo hay. Un contacto tan fuerte como para haberlo dejado en esas condiciones. Yo creo y coincido de que algo ya trae. Ya tenía tocado eso ahí, ¿no? Qué barbaridad. Y bueno, vámonos, porque ante la derrota de este jueves frente a los Philadelphia Eagles, los Giants perdieron. ¡Ay! Los vaqueros son líderes de la división. Van a estar. ¿Vieron qué carrera de Sproles? Por eso les llena tanto de satisfacción. Darren Sproles. Sí, los dos odiamos a los Gigantes. Aquí estoy de acuerdo con ella, ¿eh? Muy bonita la carrera de Darren Sproles. Ya ganaba el equipo de Philadelphia 7-0. Y luego vean esta. Uno de los tres pases que le interceptaron a Eli Manning. Jenkins tuvo dos en el partido y este lo regresó. 34 yardas. Ganaba ya 14-0. Carson Wentz, por si no se la sabían, pase a Nelson Agolor,
21-6 ya ganaban las Águilas de Filadelfia, se acercaron en el marcador el equipo de los Gigantes. 63 pases lanzó Eli Manning y luego viene el gol de campo de Gold para dejar las cifras definitivas 24-19. Pero aquí está este hombre, aquí, Eli Manning, que ha tenido una baja de juego los últimos dos años. La verdad, no es aquel mariscal de campo que ganara. No, no me lo recuerdas. Ok, gracias. Ahí me voy a quedar. ¿El Super Bowl en contra de los Patriotas? Dos. Pero la temporada invicta. Es la que más le duele. Fue la peor. Pero bueno, está bien. Los playoffs, conferencia nacional, la ronda divisional, Dallas contra Seattle. Y la ronda de comodín puede ser Green Bay contra los Falcons y los Giants contra Detroit. Que también son duelazos, ¿eh? Duelazos. Sí. Dallas y Seattle ganando hoy también asegura pasar ya. Definitivamente va a ir la primera semana. ¿Y mis Tejanos? Sus Tejanos sí tienen que ganar, porque Tennessee si gana siguen en el problema de estar empatados en el primer lugar de la división sur. Y Mariota es la onda. ¿Quién es Mariota? El quarterback de los Marcus Titans. Marcus Mariota. Ah, ya. De verdad, perdón por mi ignorancia. Extraordinario mariscal de campo con los Patos de Oregon. Total y absolutamente. Uy, amo. Híjole, ¿También? Un día si quieres. Exacto. De regalarme algo bien bonito de Navidad, puede ser un casco padrísimo de los Patos de Oregon. Es una belleza. ¿Qué son los casco. Patos de Oregon? Tienen tres. Es la Universidad de Oregon. La Universidad de Oregon tienen tres uniformes y uno de los cascos es completamente niquelado. Es así como. Bellísimo. Ah, ya, ya. ¿No? En verde. Como brillantón. Brillantón. Sí, sí, sí. Y bueno, continuamos con la NFL. Y porque este domingo, en Navidad, la gran mayoría de los partidos de la NFL se jugarán en sábado, dejando solamente dos para el 25 de diciembre, que además son dos bastante buenos. Buenísimos. Mira nada más. Ah. El del domingo, Pittsburgh Cuervos es por el título de la división. Sí, está terrible. Bueno, acá tenemos Miami contra los Bills, que es mi división. No me interesa. Minnesota contra Green Bay, también los tenemos. Bueno, lo tenemos. Lo vamos a ver. Las Panteras contra los Falcons. Tennessee, que es donde te digo que juega Marcus Mariota. Con DeMarcus Murray. Y Washington contra los Bears. Y partidazo a las 12 del día. Los Jets contra Nueva Inglaterra. Van a ganar los Jets. Claro que no, pobrecito de ti. O sea, Brady sí anda un poco lesionado y así le está tocado el muslo, pero nada. Van a ganar los Jets. Claro que no, es Bill Belichick. ¿De qué me hablas? No, hombre. Belichick es mi pastor y nada me faltará. Pero bueno, San Diego contra los Browns, los Colts contra los Raiders, que también va a ser un duelazo, porque otro de los mariscales de campo que a mí más me gusta es el Andrew Luck. Muy inteligente. Los 49ers, que pues, pobrecitos. Una temporada de lágrima. Yo creo que aquí pierden los dos, entre los Rams y los 49ers. El público. Pierde el público, pero el tiempo. De veras vas a pagar por ir a verlo. Robo en Los Ángeles. Pero bueno, Tampa Bay, que como que va, como que no, como que ahí está, contra los Saints. Los Cardinals contra los Seahawks, que también va a ser un duelazo. Y ahí están tus Bengals con tus Texans. Mis Tejanos. Va a ser en Houston, ¿no? Sí, es en Houston. El tema es quién los va a ver. Juegan a las 7 de la noche del 24. ¿Ah, sí? Siempre, sí. Ah. Yo la vería. Es el partido nocturno. Bueno, tú él debería de verlo. Pues es él y otras dos personas, creo que son los únicos que le van a los Tejanos aquí Órale. En México. Sí te entendí. Sí te entendí. En veces sí, en veces no. Vamos con el Capi Albores al clima, que anda ahí de huelelillo de un lado para el otro. ¿Dónde estás, Capi? ¿Qué huele? Green 44, Green 44, you're 75, ready, set, go. Venimos desde los deportes al pronóstico del tiempo y bueno, por supuesto, viernes 23, gracias a Dios, es viernes, mañana 24, el domingo 25 y le tenemos el pronóstico, no nada más del fin de semana porque ese ya lo habíamos dado. Le adelantamos la próxima, solamente aquí, Imagen Televisión, Frente Frío número 16 estacionado, Frontera Norte, lloviznando en Monterrey, esta mañana Toluca 2 grados, en Puebla 5, Querétaro 6, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 7 grados, lloviznando en Monterrey, nubosidad baja, Reynosa, San Luis Potosí, Matamoros con bancos de niebla. ¿Qué le parece si analizamos juntos la imagen de Imagen? Esta nubosidad es justo ese frente frío en la frontera norte, muy débil, estacionado, pero genera algo de nubosidad. Muy despejado,
gran parte del territorio nacional. La nubosidad baja, no la capta el satélite. Monterrey con llovizna, nieblas hacia Tamaulipas. Y lo que es Ciudad de México, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla, Morelos, el Estado de México, con cielo muy despejado, muy buenas condiciones a lo largo de las playas del Pacífico mexicano, muy buen tiempo en la península de Yucatán. Hagamos un recorrido por territorio nacional. Vámonos al norte, el norte del país. Vea qué maravilla. 17 Juárez, Chihuahua 25, Zacatecas 20, Durango 25, San Luis con 23. ¡Saludamos al corazón de la República Mexicana! ¡Muy buenos días! Mañanas frescas, mañanas frías, pero el mediodía, fin de semana, temperaturas muy agradables. Aguascalientes y León 24, Guadalajara 26, Querétaro 25, Toluca 19, Morelia 24, Cuernavaca 26, Pachuca 21, Puebla con 22. En el Golfo de México, la zona sur de la nación, bueno, condiciones agradables, Matamoros y Tampico 27, con niebla matutina, Veracruz 27, Oaxaca 25 y la parte del Istmo y sur 30, 31 grados, alguna lluvia para Cancún. Nos vamos al pronóstico extendido, planeando los próximos 5 días solamente aquí, 6 ciudades, 5 días, no hay cambio importante, sábado y domingo la mínima 8, 9 grados, máxima 23 con mucho sol. Amigos en Guadalajara, misma condición de cielo, despejada la mañana, despejado el mediodía, despejada la noche. Las mínimas 9 grados, 26 a 27 sábado y domingo y la próxima semana el martes con 27. Monterrey, lloviznando esta mañana, muy nublado, nieblas matutinas, Nuevo León y Tamaulipas, 24 grados. Sábado y domingo, 25 y 27 con 15 grados. El próximo martes, lluvia en Monterrey. De Monterrey nos vamos, ¿qué le parece? Acapulquito, ya se va la gente, feliz manejando allá con Luismi, puro sol, 29 de 30 grados, tiempazo en Acapulco y de Acapulco a Puerto Vallarta en Jalisco, 28, 29 grados, vea qué maravilla. Las mejores playas del mundo están en México, vea las temperaturas y el sol radiante. Y cerramos con Cancún, Quintana Roo, la Riviera Maya, donde hay posibilidad de algunos chubascos dispersos, periodos de sol, pero la probabilidad de lluvia, 28, 29 grados. Mañana sábado por la tarde, alguna tormentilla, el lunes 28, el próximo martes 28 grados. ¡Pronóstico! ¡Pronóstico de viernes! ¡Qué bárbaro, qué maravilla! Estoy muy contento porque mañana Santa Claus, espero me traiga algo. Marlene, ¿tú escribiste tu cartita? Vamos con ella. Gracias, Capi. Así es, yo escribí mi cartita. ¿Pero qué crees que me dijo Santa? Que a ti no te va a traer nada porque te portaste muy mal, ¿eh? Mal, Capi, muy mal. ¿Y para ustedes qué significa la Navidad? Mi Navidad es el hashtag del día de hoy. Y recuerden que estamos esperando su participación en nuestras redes sociales. Así van los resultados hasta ahorita. El 51% dice que es estar con la familia. El 4% es para recibir o dar regalos. Y el 45% para dar gracias. Sigan participando con nosotros esta época que de verdad es muy bonita. Y hay personas que la festejan en compañía de su familia, de sus seres queridos. Hay quienes recuerdan, a quienes ya no están con nosotros. Platíquenos cómo es su Navidad. Dice Trinidad Islas, agradecer, hacer recuento, perdonar, renacer, amor, unión, paz, feliz Navidad. Muchas gracias, Trinidad. Qué bonito hacer recuento y perdonar. Esta época del año es para olvidar todo el... Si alguna vez sufrimos algo, es momento de perdonar de verdad, de corazón. José de Jesús dice, estar con los seres que amo, respeto, hacer reflexión y hacer un balance de lo que hice bien y mal. Gracias, José de Jesús. Y tenemos uno más, gracias por su opinión, de Jorge González. Buenos días, es dar gracias por todo, familia, amigos, conocidos, un buen noticiero. Gracias. Feliz Navidad a todos, un fuerte abrazo. Igualmente, muchas gracias, Jorge. Y es momento de ir a una pausa. Regresamos, no se despeguen. Información de último momento, sigue la crisis del secuestro que se vive en el aeropuerto de la isla de Malta. Se trata de un Airbus A320 de la línea Afriquilla Airways procedente de Libia, en donde viajaban 118 personas. Los secuestradores demandan la excarcelación del hijo de Gaddafi. Ya han acercado una escalerilla a la puerta y ha bajado personal de la tripulación. De lo que vaya sucediendo, le vamos a tener toda la información puntual, minuto a minuto, aquí en Imagen Noticias. Y mire, el día de hoy tenemos en este día a un rifado que no podía ser otro. No se la rifa nada más por México, se la rifa por los niños, se la rifa también por las ilusiones. El rifado del día, Santa Claus. ¡Oh, oh, oh, oh!
Hola, mis amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos a la Villa de Santa Claus. Como pueden ver, nos estamos preparando porque dentro de muy poco tiempo va a ser Navidad. Todo el año generalmente estamos visitando a nuestros niños. Nos reunimos primero entre todos los duendes y empezamos a revisar también cómo les ha ido en el año. Lo más difícil de mi trabajo, ponerme de acuerdo sobre todo con uno que otro duende medio travieso. Me alimento muy bien para poder salir en el trineo con la comida que me prepara la señora Claus. Rodolfo también come mucho. Y así tienen a mis duendes trabajando muy duro para tener todos los juguetes listos y preparados. Son miles de millones de regalos, pero no nada más regalos, ilusiones. Esta sociedad últimamente se ha vuelto muy violenta. Esta ilusión nos ayuda justamente a unirlos a todos. ¡Feliz Navidad! ¡Santa! ¿Cuánto tiempo llevaba sin ver a Santa Claus? ¡Qué padre! Y además está aquí ahora en México y creo que hoy es el último día que pueden ir a ver la Villa de Santa, así que aprovechen. Pues seguimos con los espectáculos. Ya le contaba de la cancelación del show de fin de año en el que Jennifer López iba a actuar, pero ahora está programado en el club nocturno Eleven en la ciudad de Miami, Florida, por lo que la diva del Bronx tuvo que regresar el adelanto de $1,000,000, pero los encargados del lugar actuaron de inmediato y dieron a conocer que Nicki Minaj será quien reciba el año nuevo para complacencia de los que asistan a este antro. Se sabe que aceptó de inmediato la propuesta y que recibirá la misma paga que J-Lo iba a obtener. De una bootylicious queen a otra, J-Lo a Nicki. Muy bien, soy fan de las dos. Por otra parte, el cantautor colombiano Juanes interpretó la canción Hotel California en el homenaje a la legendaria agrupación The Eagles, llevado a cabo en el Centro Kennedy de la ciudad de Washington, D.C. Juanes estuvo acompañado en esta pieza musical por los guitarristas Steve Vai y Stuart Smith. Esta gala también contó con la participación del ex-Beatle Ringo Starr y el grupo de rock Kings of Leon y, por supuesto, el guitarrista Bob Seger, cantante de música también country Vince Gill. Fue un especial musical grabado para la cadena televisiva CBS. Escuchemos. Y para seguir con el tema de la música, un clásico regresa. La cantante Shania Twain anunció su regreso a la música con el lanzamiento de un nuevo disco. Este se lanzará el próximo año, pero todavía no hay detalles. Lo sorprendente es que al fin llega material nuevo después de 15 años. Algunos se acordarán de su último disco titulado Up. La canadiense dijo a Entertainment Weekly que lleva mucho tiempo experimentando con arreglos y ritmos en los que no había grabado aún. Aseguró que cuando llegó al estudio ya tenía muy claro cómo sería su nuevo disco. La producción musical aún no tiene título y ya está generando muchas expectativas. Uno de sus temas más conocidos es el que estamos escuchando en este momento, Man, I Feel Like a Woman, que se lanzó en el 99. Me encanta Shania Twain y qué canción sasa. Pues los dejo con eso para que se pongan a bailar en este corte, porque regresamos con nuestra segunda hora de información. ¿Cómo están ustedes? Muy, pero muy, muy, muy buenos días. Gracias por seguir con nosotros al filo de las 7 de la mañana. Y en la próxima hora le tenemos más información de lo que ocurre en México y en el mundo. Nuestro tema del día, los niños genios, la niñez, lo que se debe de hacer para poder tener una niñez en paz, para no cortar los sueños. Esos niños que el día de hoy ya no se preocupan por jugar, se preocupan por salvar su vida. Niños que tienen que ver violencia por todos lados. Según la ONU y la UNICEF, que es precisamente el departamento de la ONU para los niños, en nuestro país 7 de cada 10 niños han sufrido violencia o han sufrido algún tipo de abuso. Hay además más de 2.5 millones de niños que trabajan y además el año pasado nada más hubo 12.000 niños que fueron repatriados de los Estados Unidos a nuestro país que venían sin compañía. Esa es la realidad de los niños en México. Vamos a hablar de cómo seguir preservando los sueños, de cómo no cortarles las alas, de cómo volverlos a los juegos, a los sueños, a la imaginación. Por otro lado, en la información de nuestro país,
país, el Servicio Meteorológico Nacional alerta de bajas temperaturas en México. La Comisión Nacional de Seguridad reconoce un incremento en el número de homicidios en Michoacán. La inflación en su nivel más alto de los últimos 2 años. Y traslado de reos en Ciudad Victoria, Tamaulipas, desata una balacera. Información internacional, la Organización Mundial de la Salud anunció que una vacuna de origen canadiense contra el ébola podría tener hasta un 100% de eficacia. En los deportes, el calor de Miami, Miami Heat, retira el número 23 por Shaquille O'Neal. Y el número 1 de la ATP, Andy Murray, define su calendario para el 2017. Es viernes, mi día preferido por 2 motivos. Ya arrancamos el fin de semana y además hoy hablaremos de moda nacional. Quiero decirles que existe un mexicano que nos está representando en la capital de la moda a nivel mundial. Desde París llega para ti el diseñador de la semana. Nos vemos en Imagen Espectáculos. Paco, amigos, buenos días. Detectar el potencial de los niños, despertar su interés por la ciencia o ayudarlos en su proceso creativo rara vez es cuestión de dinero o complejas terapias. ¿Sabes cómo ayudarlos? En un momento más hablaremos al respecto. Toluca, 1 grado, frío intenso en la capital del Estado de México. Puebla, 5, Querétaro, 6, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, 7 grados. Ciudad Juárez y Durango con 4, está lloviznando en Monterrey. 7:03 p.m, es momento de un resumen de noticias. Así es, mi Capi, vámonos directamente con la información. Le cuento que hay que tomar precauciones porque el Servicio Meteorológico Nacional advirtió que en las zonas altas de los estados de Durango, Chihuahua, Coahuila, Estado de México, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala, el termómetro descenderá hasta los -5 °C en las próximas horas. El organismo de la CONAGUA señaló también que en la zona norte y sureste del país se esperan fuertes tormentas debido al sistema frontal número 16, lo que también ocasionará fuertes vientos en el istmo de Tehuantepec. Y a 10 días de la implementación del programa Diputada Amiga, Diputado Amigo, para atender a los migrantes mexicanos que regresan a México en esta temporada decembrina, la principal denuncia recibida es por extorsiones y cobro de derecho de piso por parte de grupos delictivos. En Tamaulipas es donde se han recibido más quejas por estos hechos. Para el cierre de este año, la Secretaría de Desarrollo Social concluirá con la distribución de 9.4 millones de cartillas sociales. Este documento detalla el monto que recibe cada familia o persona inscrita en los diferentes programas de asistencia. La cartilla, que comenzó a ser distribuida en mayo pasado, contiene a detalle la información de 25 padrones de asistencia de 7 dependencias de la Administración Federal, así como de 97 padrones asistenciales de 22 estados. Y fíjese usted que en la primera quincena de diciembre los precios al consumidor registraron un alza de 0.42%, con lo cual la inflación a tasa anual se ubicó en 3.48%. Escuche usted, el mayor nivel alcanzado desde diciembre del 2014. De acuerdo con el INEGI, el alza en los precios del transporte aéreo y servicios turísticos fueron los que tuvieron mayor incidencia en la inflación quincenal, lo que fue parcialmente contrarrestado por la baja en algunos productos agropecuarios. Tenemos más información de este Airbus A320 de la línea Friquilla que fue secuestrado por terroristas que exigen la excarcelación del hijo de Muammar Gaddafi. El primer ministro de Malta, Joseph Muscat, confirmó a través de su cuenta de Twitter que ya fue liberado un primer grupo de pasajeros compuesto por mujeres y niños. Tenemos, estas son imágenes en vivo, lo que le estamos llevando es el aeropuerto de la isla de Malta. Son secuestradores que tienen al parecer una granada, están al interior de este avión. La línea es a Friquilla y pues estamos en espera de qué es lo que pueda seguir sucediendo. Hay negociaciones ya entabladas entre los secuestradores y las autoridades de la isla de Malta y también obviamente pues se habla de Libia, de Muammar Gaddafi, del hijo de este hombre, de otrora, pues bueno, ya lo conoce usted, quien fuera un dictador sangriento, sanguinario allá en Libia.
Bien, muchas veces no son comprendidos. Su hiperactividad les genera problemas, sin duda. Aprenden rápido, intervienen en pláticas de adultos y pueden comprenderlas. Son niños superdotados. André es uno de ellos. Andrés Salgado, de tan solo 10 años de edad, era considerado un niño problema en la mayoría de las escuelas por las que pasó. 5 escuelas nos aventamos desde que estaba en kinder y bueno, pues en todas era el niño no se acopla, el niño no puede, aquí no sabemos cómo manejarlo, es muy inteligente. El bullying se convirtió en parte de su vida por el hecho de ser diferente. Me molestaban y yo pues trataba de hacerlo menos, aunque ni siquiera estuviera involucrado, me echan la culpa de todo. Incluyendo mi mamá, ¿verdad? Y es que André tiene la capacidad de aprender muy rápido, lo que generaba que se aburriera en sus clases. No, pues, por ejemplo, si están en las divisiones con suma y recta, no sé, y lo hacían repaso, pues yo ya me lo sabía y me aburría. Luego de varios estudios, el diagnóstico reveló que André era un niño superdotado con un alto coeficiente intelectual por encima de los 120 puntos, comparado con la media nacional, que es de 88. Su lenguaje es muy de adulto para la edad que tiene. Me armaba rompecabezas para edades de 5 años cuando él tenía un año, año y medio. El menor es uno de los 60 alumnos de la Escuela para Niños con Altas Capacidades, única en su tipo en el país, que opera en Aguascalientes. Para Imagen, Carla Méndez. Y al respecto, es tiempo de ir con Quique Villanueva, le va a contar, le va a recomendar qué es lo que se puede hacer precisamente para tratar de hacer más grande el potencial de nuestros niños. Mi querido Quique. Gracias, Paco. ¿Qué tanto coartamos la libertad y el desarrollo de los niños? Los hacemos competitivos en lugar de hacerlos competentes y saturamos su agenda con responsabilidades y largas jornadas de actividades como si se trataran de adultos. Al final, cada papá decide la formación de su hijo, pero si no sabes cómo explotar tu potencial, aquí van 5 tips que te vamos a presentar. Primero, no los frenes. Con el afán de tener una casa ordenada, limitamos las actividades de los niños. No los dejamos jugar con los cojines de la sala o nos da pavor cada vez que usan acuarelas o plastilina. ¿Para qué? Esto funcione, destínales un espacio para manualidades y enséñales a ordenar después de jugar. Y sobre todo, déjalos que simulen situaciones y creen sus propios mundos a través de los juguetes. La número 2, aire libre. Antes, el peor castigo era que te mandaran a tu cuarto. Hoy las habitaciones tienen tantos distractores que los niños prefieren quedarse todo el día ahí. Por lo que de vez en cuando, procura que salgan a jugar al parque, llévalos a los museos o hagan caminatas por el vecindario. De esta forma, evitarán de problemas de salud como la obesidad, aprenderán de forma lúdica y sobre todo sabrán ubicarse en la ciudad, conocer las calles y cómo volver a casa. La número 3, hazlos pensar. A los niños les gusta resolver problemas, los hace sentir útiles y les da mucha confianza superar retos. Planteales situaciones para saber cómo reaccionarían en caso de emergencia o busca problemas relativamente complejos para que se esfuercen en encontrar la solución. Esto no solo los motivará, también reforzará su pensamiento crítico. La número 4, dirígelos. Como adultos, nuestro trabajo consiste en solucionar problemas correctamente, pero los niños están en etapa de experimentación y creación. Si pintan personas deformes o se equivocan en cierta actividad, intenta corregirlos conociendo primero por qué actuaron así. Te sorprenderá la concepción que tienen de su entorno. Edúcalo con valores universales y fomenta actividades con base en sus intereses. Los grandes genios muchas veces se desarrollaron desde que eran pequeños. La 5 y la más divertida, alócate. El filósofo Noam Chomsky comenta que a sus alumnos universitarios los incita a establecer situaciones utópicas, pues cuando crezcan, se enfrentarán a un mundo lleno de realidad. Por esta razón, deja que los niños hagan locuras, sin riesgos para ellos o alguien más, claro. Y tú colabora con ellos. Mójense en la lluvia, háganse preguntas absurdas o imaginen realidades fantásticas. Esto potenciará su capacidad creativa y les hará concebir el mundo en el que podrían solucionar los grandes problemas del futuro. Si estás frente a un niño hiperactivo, con curiosidad incansable o excesivamente retraído como el que veíamos en el reportaje anterior, antes de llenarlo de medicinas, terapias o correrlo de la escuela, conoce más su forma de pensar. Quizá estás ante un niño genio que no sabe cómo liberar ese potencial. Y para nosotros los adultos, una tarea. ¿Qué pasaría si te encontraras a tu yo de niño? ¿Le entregarías cuentas claras? ¿Han logrado lo que soñaban ser de grandes? ¿Todo va según el plan? ¿O quizá es momento de replantear la estrategia? Piénsalo, nunca es tarde. Paco, si te encontraras a Paco de niño,
¿Cómo irían las cuentas? ¿Bien? Pues han cambiado muchas cosas, ¿no? Yo creo que finalmente te empiezas a imaginar muchas cosas y al final la vida te va llevando por otro camino. Yo nunca me imaginé estar aquí, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O sea, no hubiera sido quizá alguno de mis sueños. Hoy es uno de mis sueños, el cual vivo todos los días, pero no hubiera sido uno de mis sueños. A mí lo que me preocupaba ahora que te escuchaba, Quique, es el cómo generar como país las condiciones para hacer todo lo que acabas de decir, para poder jugar al aire libre, para poder, además de todo, quitarle la preocupación a los niños. Me ha tocado, de verdad, de forma muy cercana, hablar con algunos niños que están preocupados por su seguridad. O sea, ya no están preocupados por los juegos, ya están preocupados por salvar la vida. Lo que estábamos viendo el otro día de este niño del norte de la República Mexicana, de la mochila blindada, sí, o sea, sí. Es una locura. Ya no están preocupados en los juegos, ya no están preocupados en crear esos mundos de fantasía, sino están preocupados en preservar su vida. Es verdaderamente algo que creo que eso sí nos van a llamar a cuentas los niños de esta etapa, porque les estamos, de verdad, y además de todo, si hablamos de las condiciones económicas, estamos quitándoles la esperanza, y cuando le quitamos la esperanza a una persona, a un niño, entonces es ahí el germen de la violencia, el germen de los terroristas, el germen de las personas que, como este tunecino que abatió a la policía de la mañana, hoy en la mañana en Italia, pues acaban con la vida de muchas personas. La infancia es un periodo que dura muy poquito. Irá, yo creo que cuando empiezan a tener una conciencia de los juegos, de los 3 años a los 10 años, 11, ojalá. Entonces, ese periodo nosotros tenemos que cuidarlo. Independientemente de que las cosas que pasen en el mundo, como adultos tenemos que enseñarles a los niños que sigue siendo un mundo maravilloso, y en esa relación empezar a cultivar, porque, como dices, ellos tienen que cambiar el futuro de este país. Fíjate, además ahora me llamaba mucho la atención cuando estaba preparando este programa, leí el informe de la ONU sobre la infancia en México. Es del año 2015. Y contaba la historia de Orlando. Le cambiaron el nombre para protegerlo. Es un niño que es del Salvador. Y él obviamente viajó 1.200 kilómetros hasta llegar a nuestro país, precisamente huyendo de la violencia en su país. Y aquí en México encontró lo mismo, un poco más de lo mismo, violencia y además de todo abuso, entre varias cosas más. ¿Qué le estamos, yo sí me pregunto, qué cuentas le estamos entregando ahora a los niños? Sí, es todo un trabajo para nosotros. Así es, gracias, Quique. A ti, Paco. Hacemos una pausa, volvemos con usted, no se vaya. Esto es Imagen Noticias. Oreja. Órgano externo de la audición. Cada una de las asas de un recipiente. Espía de conversaciones. El domingo 23 de diciembre de 1888, hace 128 años, el pintor holandés Vincent van Gogh, bajo una severa depresión, cortó parte de su oreja izquierda con una navaja durante su estadía en Arles, Francia. El caso fue documentado por el artista poco tiempo después, a través de su pintura titulada Autorretrato con la oreja vendada. Produjo algunas de sus mejores obras, como La noche estrellada, en 1889, internado en una institución mental de San Remy. Mañana con 16 minutos y así amanece en el Zócalo de la Ciudad de México, todo listo para la Nochebuena y la llegada de la Navidad. Este es nuestro Zócalo aquí en esta ciudad, con pista de hielo y el árbol de Navidad. Quienes vengan a la capital a pasar las fiestas, no olviden visitar el centro histórico, porque de verdad ahorita está muy bonito. Pueden patinar en la pista de hielo, tomarse fotos en el arbolito de Navidad y disfrutar del hermosísimo centro histórico de la Ciudad de México. Gracias también a quienes nos envían sus amaneceres. Sigan enviándonos fotos de cómo amanece en cualquier parte de México. Por ejemplo, Gilda nos manda este amanecer de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con el arco iris y todo. Muchas gracias, Gilda, está muy bonita la foto. Saludos a Chiapas. Y también Joel nos manda esta foto de los volcanes Pop. Me imagino que es poblanos, ¿verdad? Gracias por esta imagen y este amanecer. Y así como ellos, estamos en espera de todos sus amaneceres en cualquier parte de la República Mexicana. Continuamos con más información. Vamos contigo, Paco. La Comisión Nacional de Seguridad reconoció que en el presente año se registró un aumento en los homicidios dolosos cometidos en Michoacán, principalmente en Lázaro Cárdenas, Morelia, Uruapan y Zamora. Para hacer frente al delito, la dependencia implementó el operativo interinstitucional para los 50 municipios de atención prioritaria.
La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas informó que un reo resultó herido luego de un tiroteo. Esto sucedió mientras que 12 internos fueron trasladados a diversos penales federales. Entre los reos estaba Víctor Becerra García, alias El Karate, presunto integrante de un grupo delincuencial que mantenía el autogobierno dentro de la cárcel. Escuche la balacera. De acuerdo con un balance económico de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México, en el 2007 la actividad comercial será moderada. En el 2017, las pequeñas y medianas empresas establecidas en la capital del país mantendrán una perspectiva de crecimiento bajo. Ello debido principalmente al incremento del valor del dólar, la liberación de los precios de la gasolina, las barreras fiscales y el aumento de los precios de productos básicos. El hoy no circula ampliado puso en jaque la actividad comercial en la Ciudad de México de abril a junio, dejando un costo aproximado de 16.800 millones de pesos, solamente por la sustitución del medio de transporte de cerca de 85 millones de vehículos durante 87 días, donde el promedio de gasto extra por día para movilizarse fue de 200 pesos por. En Durango arrancó de forma inmediata el programa Médico en tu Casa, con el que se espera llevar el servicio de salud a cientos de hogares que no tienen acceso a ella o que por alguna enfermedad se encuentran impedidos para trasladarse a un hospital. Durante el evento, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, quien estuvo acompañado del gobernador José Rosas Aispuro, hizo entrega de Cuna CDMX, un programa que se lleva a cabo en Durango desde febrero. Y en estos momentos, el primer ministro de Malta, Josep Muscat, confirmó a través de su cuenta de Twitter que ya fue liberado un segundo grupo de rehenes. En total ya suman 50 pasajeros liberados de los 118 que viajaban en el avión de la línea Afriquilla Airways. Le vamos a tener todos los detalles. Recuerde que al interior de este avión son 118 los pasajeros y tripulación que venían en el mismo. Es un Airbus A320. Los secuestradores que aterrizaron en la isla de Malta lo que están buscando es la liberación del hijo de Muammar Gaddafi, ex dictador de Libia. Le vamos a tener toda la información. Ahí usted está viendo la salida de algunos pasajeros. Ahí se ve también quien pudiera ser personal de la tripulación que están en la puerta de este avión. Le tenemos toda la información más adelante. Y para quienes andan buscando una opción para salir de la capital y tomarse un breve descanso, aquí tenemos opciones para disfrutar Nochebuena y Navidad. Llegó diciembre y su esperado periodo vacacional. Y ya sea que quiera pasar Navidad o Año Nuevo fuera de casa, existen buenas opciones para ello. Si bien su bolsillo no está para grandes planes e incluso no tiene mucho tiempo disponible, siempre hay modo de darse una escapadita, como se dice popularmente, aunque sea a que nos dé el aire. Considere estos destinos, avise a sus amigos o llévese a su familia. Son algunos de los lugares más bonitos, accesibles, seguros y cercanos a la zona centro de la República Mexicana. No importa si su presupuesto no es precisamente el más abundante, ya que en ellos encontrará actividades para todos los gustos y necesidades. Buenos, bonitos y baratos. Encabeza la lista un clásico, Valle de Bravo en el Estado de México. Tiene un inmenso lago artificial donde se puede esquiar, navegar en velero o hasta sobrevolar en parapente. Bosques y montañas para realizar alpinismo, cabalgar o hacer recorridos en bicicleta o motocicleta. ¿O qué tal las grutas de Tolantongo en Hidalgo? Escondido en la sierra se encuentra este espacio rodeado de montañas, compuesto por una gruta mítica, una bella cascada y un río turquesa que desemboca en varias pozas de agua termal, un panorama verdaderamente paradisíaco. Puede acampar o ir y regresar el mismo día. Ahí mismo en Hidalgo está el pueblo mágico de Real del Monte, un laberinto donde da gusto perderse. Es Praga, en la bella Airosa. Su pasado minero hace que en cada esquina haya una historia que contar. Es bonito por donde le veas. Según los que saben, un imperdible. Xilitla, ubicado en la Huasteca Potosina. Este poblado es ideal para quienes buscan el equilibrio entre turismo cultural y de aventura.
El mayor encanto es Las Pozas, un jardín surrealista, único en el mundo, diseñado por el inglés Edward James, millonario, poeta y escultor ligado al movimiento surrealista. Finalmente, Bernal, en el estado de Querétaro, es mucho más que su icónico monolito gigante. Por cierto, el tercero más grande del mundo, que data de hace 65 millones de años. Un pueblo de ambiente relajado, cuyo estilo colonial le da una belleza peculiar. Recorrer sus calles empedradas es un auténtico deleite, sobre todo en las noches cuando su iluminación les da un toque especial. Claro que faltan muchos más: Teotihuacán, Tequesquitengo, Morelos, Cacahuamilpa, Guerrero y, por qué no, hasta un Acapulcazo. Pero lo verdaderamente importante es su espíritu aventurero, que seguramente México sabrá corresponder. Para Imagen, Diego Guerrero. Pues ya se me antojó irme de vacaciones con estos lugares padrísimos. Pero bueno, para usted, ¿qué significa la Navidad? El hashtag es Mi Navidad Es y gracias por participar. Tenemos resultados. El 52% nos dice que significa estar con la familia, el 6% recibir o dar regalos y el 42% dar gracias. Y tenemos tweets de quienes están opinando con nosotros en Twitter y en Facebook. A ver, dice García Ángeles, significa fe y esperanza dentro de una familia, abrir un regalo es abrir sorpresas que nos tocarán para ser mejor, pero hacerlo en círculo familiar es genial, ver los rostros de mi familia es muy importante, que Jesús siempre están haciendo todos los días. Gracias, García Ángeles, importante, exacto, una época en la que aprovechamos para estar con nuestra familia y disfrutar una rica cena acompañados del amor. También dice Tere Ríos, estar juntos y dar gracias por todo lo bueno y todo lo negativo, pues también de eso aprendes a ser mejor. Gracias, Tere, muy bonito, tienes razón. Y también dice Orland, dice, la Navidad significa felicidad, al igual tristeza, desafortunadamente muchas cosas se están perdiendo. Muchos en la cena de Navidad están con sus teléfonos en lugar de aprovechar esos días con su familia. Y no nada más en la cena de Navidad, la verdad es que todo el día estamos pegados al teléfono. Pero ojalá y en ese momento aprovechen más bien para tener una buena conversación con la familia y platicar de lo que sucedió en este año y puedan darse amor toda la cena. Vamos a ir a un corte y regresamos rapidísimo. No le cambie. Le tengo la información internacional en torno al ataque terrorista en Berlín, donde murieron 12 personas. Se dio a conocer un video del momento en el que el camión se enfila en contra de la gente que paseaba en el mercado navideño. Las imágenes fueron captadas por la cámara de un taxi que se encontraba cerca del lugar de la tragedia. Y en otra información, el enclave financiero de Shanghai en China sigue bajo una impresionante nata de contaminación que ha llegado a niveles preocupantes para la población. Las autoridades vienen aplicando desde hace varios días una serie de medidas para impedir que la mitad del parque vehicular pueda circular y, a pesar de ello, los conteos no han bajado. La mayor parte de las escuelas han suspendido actividades y se han incrementado los casos de enfermedades respiratorias en los hospitales locales. Y una buena noticia, la Organización Mundial de la Salud anunció que una vacuna de origen canadiense contra el ébola podría tener hasta un 100% de eficacia. Más de 5.500 personas que recibieron la vacuna durante el periodo de prueba no presentaron síntomas, mientras que entre los que no recibieron el tratamiento fueron registrados 23 casos. La vacuna podría ser registrada en 2018 luego de que el expediente sea sometido a las autoridades estadounidenses y europeas. Hasta aquí la información internacional, es momento de dejarlos con los deportes. Mi querida Elba y mi querido Gerardo, tercera. Gracias a la guapísima Marlene Stahl, tercera llamada. Gracias por continuar con nosotros. Así comenzamos. Es. Comenzamos. Acaba el año y la FIFA revela la última clasificación de los rankings de las selecciones. Vamos a ver cómo está clasificado ahorita. En el número 1, Argentina, 2, Brasil, 3, Alemania, campeón, sí, todos sabemos, nos acordamos, 4, Chile, 5, Bélgica, y bueno, en los de CONCACAF, el 17 es Costa Rica, 18, México, y el 28, Estados Unidos, ha bajado muchísimo, ¿no? Ajá. Muchísimo. Bueno, vámonos ahora porque el defensa mexicano Carlos Salcedo de la Fiorentina cometió una polémica falta en el área chica en el último minuto del juego que valió el empate al Napoli.
Jornada 18 del fútbol italiano y aquí está el golazo. Golazo, golazo de Lorenzo Insigne al minuto 24. Y después vendría el empate de Federico Bernardeschi al minuto 51. Empataban, iban empatados la Fiore y el Napoli. El Nápoles de Italia y después, error de la defensa. Así la firma Dries Mertens al minuto 68. Estaba ya ganando el Nápoles de visitante, pero vendería nuevamente Federico Bernardeschi al minuto 69 para hacer el gol del empate para el equipo de casa, la Fiore. Y después, Mauro Zárate al minuto 82. Parecía que la Fiore finalmente se iba a llevar el triunfo y luego... Aquí le marcan la falta a Salcedo, el mexicano, muy polémica, nadie lo puede creer. Ya en el minuto 94 se marca el penal y entonces Manolo Ghebadini hace el 3-3, se le van los 3 puntos al equipo de la Fiore, donde juega el mexicano Salcedo. Así es, y bueno, y ahora vamos al básquetbol, los Heat. Bueno, el Heat, ¿no? El Heat. Sí, porque los Heat se oye raro. Retiraron el número 32 de Shaquille O'Neal, el coloso que ayudó a Miami a ganar su primer título de la NBA en 2006. Él llegó en 2004 a esta franquicia y dijo que iba a traer un campeonato, lo logró. Y cuando fue su presentación, le llevaron un tráiler que decía la frase Diesel Power. Ayer le dieron una réplica justamente en el American Airlines Arena. Le dieron la réplica de este tráiler. Y bueno, ahí tenemos ya elevando en lo más alto el número 32. Nadie más va a poder jugar con ese número. La verdad es que es toda una leyenda este muchacho, ¿no? La camiseta de Shaq ya cuelga de lo alto de la American Airlines Arena junto a las de Alonso Mourning, la de Tim Hardaway. Y bueno, pues ahí lo tenemos, una gran, gran leyenda. Los números retirados del 10 de Tim Hardaway, el 23 de Michael Jordan, el 32 Shaquille O'Neal, 33 Alonso Mourning. Ahí los tenemos. Extraordinario jugador. Extraordinario, maravilloso. Verdaderamente revolucionario. Malo en los tiros libres, malísimo. Sí, pero sí. Por todo lo demás era extraordinario. Bueno, y el Real Madrid, y del mexicano Gustavo Ayón, quien solo marcó 4 puntos, se quedaron cortos en su visita a la Estrella Roja de Belgrado al perder 70-82 en el juego de la Euroliga, en lo cual los españoles se vieron muy erráticos. Aquí estamos viendo las acciones del partido, la Euroliga, donde el Real Madrid no tuvo un buen partido. Vean ahí, tiros que se fallaban, bueno, se entró en el rebote, pero bueno, finalmente Ayón solamente tuvo 4 puntos y solamente con esas unidades pudo ayudar a su equipo, el Real Madrid, que finalmente cayó, como decíamos, en esta visita a la Estrella Roja de Belgrado. Y ahora sí vamos a pasar a un deporte que me encanta, no este muchacho, pero yo sí lo sé el deporte. Que sí. Yo sé el que británico... no te creo. Andy Murray anunció que tendrá participación en 17 torneos durante el próximo año, con los cuales intentará defender el primer puesto de la clasificación mundial que ostenta en la ATP. Murray, quien está esta temporada destronó de la cima al serbio Novak Djokovic, configuró un calendario en el que no aparecen los abiertos de Beijing y Viena, en los cuales cosechó los títulos 40 y 42 de su carrera respectivamente. El escocés comenzará el 2017 de manera oficial en el abierto de Doha, que inicia el 2 de enero, es un ATP 250, el cual le servirá para preparar su participación rumbo al abierto de Australia, que empieza el 16 de enero, en el que buscará coronarse luego de 5 finales perdidas. Le ha ido un poco mal en este pobre torneo. Vamos a una nota. Es un personaje de la lucha libre mexicana que falleció. La verdad, es una de las leyendas, decían el Mocho Cota. Le faltaban unos dedos de la mano. Falleció este gran luchador que tuviera esta gran oportunidad de enfrentar a Santo, a Blue Demon, a los grandes de la lucha libre. Y como ya saben, bueno, pues este viernes puedes declarar solamente una cosa. Este tema de este gran luchador es el de la melena parador. Quien no lo vieron, aquí está luchando contra el solitario. Ahí está, entre Aníbal. Falleció después a los 62 años, luego de una caída en su domicilio que derivó en la fractura de cráneo. Y el Mocho obtuvo su apodo, pues esta situación de los dedos, como decíamos, que le faltaban de la mano cuando trabajaba en una fábrica que le hizo perder 2 dedos de la mano. Y entonces fue un gran luchador. El solitario, Aníbal, enfrentó, como decíamos, al Santo, al Blue Demon. Era uno de los legendarios de la lucha libre que le dieron
pues lustre a este gran deporte en todo el mundo. La lucha libre de México para el mundo. Pues muy triste noticia. Pero bueno, vamos a continuar ahora sí con la belleza de Sofía Rivera Torres en los espectáculos. Mi queridísimo dúo dinámico, muchas gracias. Y todos en casa, como ya saben, es viernes. Y eso puede significar una sola cosa, que es día para festejar al talento mexicano con la sección de moda nacional. Quisiera tomar este momento para recordarles lo importante que es apoyar al talento nacional y consumir productos hechos en México. También les quiero agradecer a todas las personas que se han estado comunicando conmigo a través de redes sociales y están buscando un espacio para mostrar su talento. Les aseguro que esta plataforma es de ustedes y para ustedes. Gracias de nuevo por su entusiasmo. Pues ha llegado el momento de conocer a un arquitecto que cayó en los encantos de la moda por azares del destino. Él es un mexicano que lleva más de 20 años viviendo en París y ahora, porque sus clientas lo exigen, regresa a casa para compartirnos su triunfo internacional, el cual asegura es totalmente dedicado a México. Conozcamos ahora al desesperado, porque ya me estaba llamando, ¿a qué hora sale? De Jorge Ayala. Jorge Ayala, París. Cuéntanos, por favor, ¿cómo fue que empezaste de diseñador? Si te digo que fue un accidente, no me lo creerías. La verdad es que fue una instancia en la cual muchos amigos míos arquitectos, como tú sabes, yo soy arquitecto, veían mi trabajo y decían, Jorge, ¿por qué no te dedicas a hacer textiles, a desarrollar piezas a la escala humana? Así es como empecé. Tal cual. ¿Y todos estos textiles que vemos, tú diseñas todo de pie a pa? Absolutamente todo. Es decir, ninguna de las telas de mis líneas son comerciales, son estados de ánimo que plasmo a través de la computadora, acuarelas, trabajo manual, ¿no? Hay una serie de procesos artesanales y digitales que implemento en los textiles que diseño. ¿Cómo crees que sería distinta tu carrera si hubieras arrancado como diseñador en México versus en París? Yo creo que todo lo que he aprendido estando fuera hace que la percepción que tengo de México y la reinterpretación que hago, no solamente a través de las piezas, también los desfiles que hemos hecho acá, que son desfiles como mitad performance, mitad desfiles, mitad eventos sociales, vienen precisamente de toda esta influencia que tengo de vivir en París y de ser 100% de la escuela parisina, ¿no? Yo creo que todo esto agrega, es una plusvalía y siempre he estado, y como lo puedes ver también en mis prendas, por la diversidad. Jorge, una pieza como la que traigo puesta, ¿cuántas personas se necesitaron para hacer posible esta prenda y cuánto tiempo te llevó crearla? La pieza en sí que tú traes puesta son textiles que están inspirados directamente de naturalezas muertas, de flores, de instalaciones que hice en mi estudio en París, donde dejé las flores marchitarse, entonces hubo un proceso de vida a muerte, el cual está plasmado en el textil. Entonces, yo creo que es un trabajo de 2 a 3 meses, de wow. Verdad, de por pieza. Hay horas y horas de trabajo manual, como lo pueden ver. Y sí, son piezas de verdad que presentan precisamente esta posición que es la mía de hacer moda no estándar. Jorge, pues un absoluto placer estar contigo. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Un placer. Vamos a estar muy al pendientes de lo que vas a hacer el 2017. Y bienvenido acá. Mil gracias. Qué bien la pasamos en la entrevista. Tan seriecito que te ves en la entrevista. Hipócrita, quien te viera, mi Jorge. Oye, muchísimas gracias por vestirme hoy y toda la semana en el noticiero. Es un placer y un honor usar tus diseños. Qué padre tenerte en casa. Disfruta tus vacaciones en México. Gracias también a Miri de Lemon Chic por facilitarnos estar y grabar ahí en la tienda, que es un punto de venta, por supuesto, de este gran diseñador. Síganse comunicando a través de redes sociales, en Twitter como @SofiaRiveraTE, Instagram y Facebook Sofía Rivera Torres. Mándenme más propuestas. ¿Qué les pareció? Vamos por lo pronto con Marlene Stahl. Gracias, Sofi. ¿Y qué significa para usted la Navidad? El hashtag Mi Navidad es, y seguimos recibiendo sus opiniones y
Esto es lo que arrojan los resultados hasta este momento. El 50% significa pasar tiempo con la familia, el 8% dar y recibir regalos y el 42% dar gracias. Fíjense que en los regalos no es nada más el hecho, me comentaban ahorita en Twitter que ¿por qué si la gente no está opinando que es dar regalos, están tan llenos los centros comerciales? Pues es que muchas veces es una manera, digamos, tener un detalle con esa persona que queremos, buscar algo que sabemos que le va a gustar y que va a recordarnos. Dice Gerardo Loyola, mi Navidad es una fecha muy especial porque aunque mis padres ya están separados y mi año fue de mucho contraste para mí, los quiero mucho y doy gracias por traer en antena un nuevo canal que ya se convirtió en mi favorito, Imagen Televisión. Gracias, Gerardo, qué lindo tu comentario. También dice Modesto, reunirme con amigos y familia y olvidar por un momento los problemas que día con día surgen, que desafortunadamente nunca se van a acabar. Solo deseo que mi familia y seres queridos tengan salud y lo demás será ganancia. Saludos. Gracias, Modesto, por tu opinión. Y uno más, dice Pilar Sánchez, agradecer y compartir en familia todo lo bello que nos dio este 2016. A disfrutar esta noche buena. Felices fiestas. Gracias. Y gracias también a todos ustedes que siguen participando con nosotros y nos siguen en nuestras redes sociales. Vamos a un corte y regresamos. No le cambie. Muy buenos días, qué gusto saludarles en esta mañana, mañana de viernes. Gracias a Dios es viernes, las máximas tienden a incrementar y pasaremos un sábado domingo, 24, 25 de diciembre, realmente muy agradable. Frío por la mañana, claro, es diciembre, claro, es invierno. Hay temperaturas bajas, pero predominan con buenas condiciones y temperaturas máximas muy agradables. Frente frío número 16 en la frontera norte. ¿Qué le parece si analizamos juntos la imagen de imagen? Y no hay mucho que explicar. Vea usted una país totalmente despejado y porque está despejado, las mínimas disminuyen, las máximas incrementan y esta nubosidad asociado a ese sistema frontal. Lloviznando en Monterrey, nieblas matutinas, ya hay niebla en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el aeropuerto de la Ciudad Capital, 5 grados en este momento, 5 en Puebla, Toluca con 1 grado, Ciudad Juárez 4, Durango 4 grados. Hagamos un recorrido por territorio nacional, vámonos al norte del país. ¿Cómo están ustedes allá en el norte ya preparando todo para el día de mañana? Mexicali 20, Hermosillo 23, son temperaturas extraordinarias. Juárez 17, Chihuahua 25, Torreón 29, 24 con lluvia, Monterrey, San Luis 23, Zacatecas con 20. ¡Saludamos al corazón de la República Mexicana! Muy buenos días, mañana fría, mañana fresca. ¿Y cómo no va a estar fresca? Si es del día de hoy, pero rápidamente calienta la atmósfera, ascienden los termómetros, mucho sol, 24 Aguascalientes, León, Guadalajara 26, Morelia 24, Acapulco un tiempo extraordinario, 30 grados, Ciudad de México 23, Puebla 22, Pachuca 21, Cuernavaca 20. El Golfo de México, la zona del litoral del Golfo de México, la parte sur, 27 grados, Matamoros, Tampico, Veracruz, Campeche 31, Villahermosa 30, Mérida 31, Oaxaca con 25. Pronóstico extendido, planeando los próximos 5 días, claro, 6 ciudades, 5 días, solamente Imagen Televisión. No hay cambio importante, ve usted, 8, 9, 7 grados las mínimas, las máximas en 23. ¡Feliz fin de semana! Amigos en Guadalajara, sol radiante, extraordinarias condiciones. 26 a 27 grados, incluso la próxima semana, mismas temperaturas. Amigos en Monterrey, está lloviznando en este momento, está nublado, hay nieblas matutinas. La máxima 24, con pronóstico de lluvia. Para mañana, condiciones de mucho sol y bueno, uf, ahora ya me convertí mago, mire, nada más le hago así y cambia. ¿Se fija? El puerto de Acapulco, mucho sol, 29 a 30 grados, condiciones muy agradables. Puerto Vallarta también con sol, algunas nubes sin lluvia, 28 a 29 grados. Y donde sí va a haber un cambio es en Cancún, Quintana Roo. La Riviera Maya, sol, pero la posibilidad de algunos chubascos, tormentas dispersas para fin de semana, 28 a 29 grados. Pronóstico de viernes al lado fin de semana, hágale su cartita a Santa Claus. Y Paco, hay mucha información acerca de lo que está ocurriendo en el avión que ha sido secuestrado. Así es el avión que estamos viendo aquí en pantalla. La línea es Afriquilla, es un avión, es un Airbus A320. Ahí se ve que están todavía, estas son imágenes en vivo, se ve que están todavía los pilotos en la cabina. Están obviamente pues moviéndose, viendo hacia atrás. Y están los motores encendidos, ¿verdad? Está girando ese motor. El motor derecho está girando. Yo creo que finalmente debe ser para mantener las condiciones del aire acondicionado. Porque tiene...
tiene APU, una planta externa. No sé, a lo mejor es por el viento, porque estoy viendo que está soplando ahí un poquito el viento, está girando bastante fuerte. Y ya lo que sabemos es que se ha liberado un tercer grupo de los pasajeros y de la tripulación. Son 118 precisamente. Acaba de cerrar la ventanilla el capitán, La tenía abierta y acaba está de cerrando. La está cerrando. Van 109 liberados, lo cual quiere decir que deben de tener de 118, lo cual son 9 las personas que permanecen en el interior. Y le hemos también informado a lo largo de este espacio del aterrizaje de emergencia de este avión en la isla de Malta, de la línea Africilla Airways, que fue tomado precisamente por dos hombres que tenían una granada en su mano, en su poder. El primer ministro de Malta, Joseph Muscat, confirmó a través de su cuenta de Twitter que hasta el momento han sido ya liberados 109 rehenes de los 118 pasajeros. Capi, ¿hay algún procedimiento especial cuando pasa esto, hay un secuestro? ¿Qué es lo que tiene que hacer la tripulación? Si lo hay que dar un aviso al centro de control. Es un procedimiento que tenemos, que obviamente es un secreto que tenemos los pilotos. El protocolo no lo puedo decir porque si no, sería muy obvio para la gente. Pero sí hay todo un protocolo que realizamos la tripulación, tanto sobrecargos como pilotos, en ponernos en contacto con el centro de control y se avisa inmediatamente y ellos saben en qué situación nos encontramos e inmediatamente se libera todo, nos dan todas las facilidades y aterrizar y hacer. Lo que hay que hacer como tripulante es una cosa nada más. Hemos tomado cursos para este tipo de eventos. Lo que diga el secuestrador hay que hacer. Punto. Lo que diga. Dar tiempo, mucho tiempo. Claro. Buscar que se alarguen los tiempos, pero siempre hacer lo que digan ellos. Claro. No. Pero sin poner en peligro el pasaje, evidentemente, sí. ¿No? Sí, por supuesto. Pero una recomendación de los expertos, de las gentes que manejan este tipo de eventos, secuestros aéreos, es hacerle caso al secuestrador, no discutir con el secuestrador, no llevarle la contraria. Lo que quieran, se va a hacer. Lo que quieran, claro. Se va a hacer. Eso es lo mejor que puede ser como piloto. Y dejar que las autoridades y los cuerpos de seguridad especializados en este tipo de eventos actúen en su momento adecuado, claro. ¿No? Ay, la locura que están pidiendo estos señores, la liberación del hijo de Gaddafi, de este hombre que fue dictador en Libia por muchísimos años, ¿no? Pero fíjate qué interesante, de 119 pasajeros ya liberaron a 109. O sea, realmente dentro de las negociaciones que supongo que están teniendo en este momento secuestradores, tripulación y autoridades, el asunto yo creo que va a terminar bien, va a buen término, porque gran parte del pasaje ha sido ya liberado. Y en caso además de una acción de las fuerzas especiales, obviamente entre menos personas tengas, menos posibilidad tienes de que se te vaya un tiro y mates a un pasajero. Sí, claro, pues, pero eso es muy buena noticia. 109 liberados ya, de 119. De 118, 109, 118. Quedan 9 pasajeros a bordo nada más. Así es. Y Capi, bueno, yo también los quiero invitar a que vean este video, que es un video impresionante, es, por supuesto, de lo menos amable que le podemos presentar. Es un usuario de las redes sociales, de YouTube, de nombre Tinging, subió un video que pone en evidencia la devastación de la ciudad siria de Alepo por la guerra de más de 5 años. En el material usted va a poder ver fotografías de distintos sitios de Alepo antes de la guerra y cómo lucen en la actualidad. Las imágenes son, por decirlo menos, son estremecedoras. Son imágenes que de verdad nos hablan de la guerra y del valemadrismo mundial ante el drama de la población siria. Que son construcciones, ¿no? Que son algunas obras maestras de la ingeniería, algunas que también tienen que ver, por supuesto, con la propia historia de Siria, pero todas esas construcciones estaban llenas de vida, llenas de gente, llenas de niños. Increíble. ¿Qué es lo que ha pasado con ellos? A nadie le importó para eso en el mundo. Es increíble, ¿no? Es increíble. Con tanto esfuerzo, con tanto trabajo, con tanta discusión, gusto... se van haciendo las cosas, los países, las ciudades se van formando y por la guerra, por los pleitos, por el poder, en un segundo se acaba, Paco. Así es, y bueno, vamos ahora sí a algo un poco más agradable. Es momento de ir a la imagen de Cartoon Pérez en víspera de la Navidad y la Nochebuena.
joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and heaven and nature sing. Yo creo que debe ser Santa Claus ya ante la economía, el panorama de la economía nacional y la paz mundial, sí que no puede llegar sin duda. Jalado por un caracol. La paz mundial y sobre todo también la economía de varios países. Una pausa, volvemos con ustedes. Esto es Imagen Noticias. Ya volvemos. ¿Qué significa para usted la Navidad? Fue la pregunta del día de hoy y el resultado final quedó de la siguiente manera. Mira, Quique. Para acá, y yo digo que la familia. La familia. ¿Tú dices que la familia, la familia? ¿Eso sí, es para ti la Navidad? Sí. Muy bien, el 5% los regalos y el 41% dar gracias. Gracias también porque han estado participando con nosotros en nuestras redes sociales. Es muy importante que sigan comunicándose a través de nuestro Facebook y nuestro Twitter. Vamos contigo, Paco. Gracias, Marlene. Le tenemos un resumen final de información. Se mantiene en 35 el número de muertos por las explosiones del pasado martes en el mercado de San Pablito, en Tultepec, Estado de México, mientras que 37 personas siguen hospitalizadas, varias de ellas en condición grave. El presidente Enrique Peña Nieto dijo que se hará lo necesario para reconstruir el mercado. Para mañana 24 de diciembre, se levanta el hoy no circula en todo el Valle de México. Además, se informó que el metro dará servicio de las 6 de la mañana a las 11 de la noche y para el domingo 25, el horario será de 6 de la mañana a las 12 de la noche. Autoridades de Italia confirmaron que fue abatido en Milán el responsable del ataque contra el mercado navideño en Berlín. Se trata del tunecino Anis Amri, que se enfrentó a la policía cerca de una estación de tren. La prensa italiana dijo que el terrorista portaba una mochila y un billete de tren y, según las mismas fuentes, acababa de llegar procedente de Francia. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, reconoció la necesidad de modernizar el arsenal nuclear del país. Durante una reunión con altos mandos del ejército, Putin dijo que, en especial, se debe fortalecer el sistema de misiles. Recordemos que Donald Trump ya dijo que es urgente modernizar el poder nuclear de Washington. Y vamos con las guapas. Ay, tan simpático mi amigo. Bueno, si creen que dominar un balón de fútbol tiene cierta dificultad, ahora imagínense dominar un regalo de Navidad. Vean esto, ese sí es, vean, extraordinario, ¿eh? Toma la caja y le dicen, ¿a que no lo domina? ¿Cómo no? Y ahí está, pero dejen la imagen hasta el final porque hay una suerte que es muy difícil, que es como el balón pasar la pierna y dejar el balón, el regalo casi detenido, y pasarlo y hacer... Oye, lo que no saben es que adentro de esa caja eran unas copas de cristal. Mira, carísimo. Está la vuelta al mundo, ¿eh? ¡Mámala! ¡Extraordinario! Bueno. ¡Qué bárbaro! ¿Quién es? ¿Quién es Gerardo? Es un jugador de fútbol. ¿No? ¿Cómo se llama? Es un dominador. ¿O cómo lo ves, este Capi? No, pero ¿quién es? ¿Cómo se llama? No, es un muchacho que lo hace en un campo de fútbol. No es un personaje famoso, extraordinario. Bueno, y este hombre demostró sus habilidades con el golf al tratar de darle a una pelota. Sin embargo, terminó el jugador por pegarle a la delgada capa de hielo donde se encontraba. Eso se llama hoyo en uno. Sí. Pero qué burro, burro en uno. ¿A quién se le ocurre hacer eso? ¿Por qué hacen ese tipo de cosas? Qué peligro, oye. ¿Cómo la verdad? No lo puedes sacar con la manito. Si la sacas con la mano, no te ponen. ¿Cuántos puntos son? ¿Qué? ¿Cuántos golpes? ¿Sí qué? Si la sacas con la manita. No, no se puede. Castigo, pierdes no. todo. Si la agarras con la mano, pierdes. ¿Y si la bola se va para arriba? Digo, para abajo. ¿Al hoyo? Ajá. Ah, no, cuando entra al hoyo ya la puedes sacar, eso sí. Ah, pues sí, pues. ¿Y quién saca al que tiene que sacar? A la que nadie. ¡Pues burro! A ver, Capi, la cordillera, ándale, pues. Ya vámonos, ¿a dónde nos vamos? Ponla. Ayer veníamos de Buenos Aires a México y ahí vamos a 38 mil pies. Esa es la cordillera de los Andes.
Ayer cruzamos aproximadamente en 24 minutos esta cordillera, que es una cordillera impresionante, ¿eh? Desde Perú hasta la Patagonia, con un ancho tremendo, con una altura de 21, 22, 23 mil pies. Y ahí se ven la parte de abajo, los viñedos. Esta es la parte, la zona de Mendoza, en Argentina, donde hay un gran vino y la uva Malbec, que es excelencia, Capi, en esta zona. ¿Quién manejaba el avión mientras tú grababas tu video? Autopilot, my reina. Es un avión automático, no es avioneta. No es como los coches. Pero es que ella nada más se ha subido. Nada más se ha subido a la avioneta de San Luis. Yo nada más estoy en la bicicleta. Nada más se ha subido a la avioneta de San Luis. No, bellísimo, lo quise compartir con la gente. Gracias, Capi. Adelante, Sofi. Pues mira, yo les quiero contar de este ladrón que la siguiente vez la va a pensar dos veces antes de cometer otra travesura. Como esta. Cuando intentaba quitarle la bolsa a una mujer, uno de los peatones que caminaba por ahí decide enfrentarlo y tras derribarlo de un puñetazo, continúa pateándolo, incluso logra colocarle algunos golpes en la cara. Mire nada más. Toma. Lo que decíamos de la solidaridad, ¿eh, ciudadana? Uf. Ahí está su Navidad. Ahí está su Navidad, sí. Le salió barato, ¿eh? ¿Sí? Le salió barato. Sí. Un héroe. Si nada más le quería pedir la bolsa prestada, oye, otro, ya, ¿no? Espérate. Pues el mismo. Es, ¿no?, el hombre que le decía, mi vida, regrésame el celular. ¿Qué opinan? ¿Está bien, Dios, o está mal? ¿Fue mucha agresividad? No, legítima defensa, bien, pero claro, nada más lo tienes que inmovilizar. No, ¿En qué parte no del mundo? Reventarle la cara. Gracias, Gerardo. Gracias, Elba. Gracias, Jimena. Gracias, Sofía. Gracias, Capi. Gracias, Quique. Gracias, Marlene. Gracias. Sobre todo, gracias a usted. Que pase una Navidad llena de amor. Abrace mucho a su familia. Se lo deseamos, de verdad, con todo el corazón. Ya salió el sol. Felicidades. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Abracen, equipo!